Leticia liga en redes sociales con perfiles falsos. No es un secreto para nadie que de cara al público la reina Leticia se lleva muy mal con las redes sociales. De hecho, no tiene ninguna cuenta oficial bajo el nombre de Leticia Ortiz, pero esto es al menos lo que se conoce. Jaime del Burgo está dispuesto a contar cómo la esposa de Felipe VI utiliza perfiles falsos para navegar a través de redes sociales, siendo Instagram una de sus redes favoritas, aunque claro, esto no lo hace precisamente para cosas buenas. Es entendible que una figura pública tan importante como una reina no quiera tener redes sociales, pero en el caso de Leticia esta utiliza cuentas falsas para navegar y estar consciente de todo lo que se habla de ella en redes sociales. Aunque también usa sus cuentas falsas para seguir algunos perfiles que son de su agrado. Sin embargo, esto se lo ha prohibido Casa Real al parecer, ya que la consorte también usa estas cuentas para ligar. El que mejor sabe de esto es Jaime del Burgo, el cual conoce una gran cantidad de secretos de la reina consorte y es consciente de los movimientos que hacía Leticia con sus perfiles falsos, perfiles que utilizaba también para ponerse en contacto con hombres que tenían interés en ella. De hecho, por lo que le ha contado el abogado a Jaime Peñafiel, se puede saber que Leticia usaba sus perfiles falsos de Instagram para ponerse en contacto con él de vez en cuando, un método que utilizó durante un buen tiempo. Ligar en redes sociales hoy en día es algo bastante normal, ya que las redes sociales se han convertido en parte de nuestras vidas, y aunque la reina Leticia diga que odia las redes sociales, lo cierto es que disfruta de ligar en ellas.